Para los mejores mandos, visita Scoof Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento. ¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Porque estoy genial. Perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Nuevo vídeo de Apex Legends, que ya iba tocando hacer este vídeo, vídeo hablando sobre cuáles van a ser o cuáles pueden ser las posibles habilidades de Loba. Y este vídeo no lo he querido hacer antes, esta información lleva filtrada desde... Pff, Marzo, pf, febrero, por ahí. No lo he querido hacer antes porque al final todo esto son filtraciones que siempre acaban siendo distintos Luego cuando acaba siendo in-game, ¿no? Es por esto por lo que este vídeo lo estoy subiendo justo pues el último día en el que me sirve esta información Porque mañana martes saldrá el tráiler oficial de la temporada número 5 de Apex Legends En el que podremos ver la nueva arma, los cambios que hacen en el mapa Bueno, si no habéis visto los vídeos que tengo en el canal pues miradlos porque tenemos vídeo hablando sobre todo eso Y junto con eso mañana, aparte de ese tráiler, tendremos un nuevo teaser dentro en el juego y además tendremos el nuevo modo de blindajes únicamente morados, que esto va a estar bastante chido, así que mañana obviamente a las, eso de las 6 y media de la tarde estaremos aquí en directo, pero los vídeos hablando sobre las posibles habilidades que pueden tener las leyendas cuando se filtran no me gusta del todo hacerlo porque hay veces que incluso en esas filtraciones hay ideas de los desarrolladores en plan de bueno pues queremos que este personaje pues pueda funcionar de esta manera o que pueda hacer esto y luego finalmente en el juego no acaba pasando eso y es un poco como, un poco decepcionante no decir, ¡ojo! Que podrían hacer esto de esta manera. Y sin embargo se han quedado aquí. Es en plan de. Por eso este vídeo lo he hecho hoy. Cuando ya mañana sale todo oficial. Por si hay alguien que tiene un poquito de hype por saber cuáles van a ser las posibles habilidades de Loba. Más ahora que sabemos más información. Cuando hemos visto ese corto animado. Pero mañana digo yo que enseñarán cosicas, ¿no? Digo yo. Como siempre digo, todo esto es filtración. Nada de esto es oficial. Aunque bueno, una de las habilidades de Loba. Sí, que tiene pinta que va a ser real. Que es, por ejemplo, en inglés, la información data mineada se llama Burglar Best Friend. Que dice que lanza un disco y se teletransporta a esa localización. Esto probablemente funcione con el brazalete de Loba. Y hay aquí mucha especulación de cómo puede ser esto. De si puede ser, pues, como algo parecido a sombra de Overwatch. En el que tú marcas una ubicación y luego cuando quieres te teletransportas a esa ubicación. O, por ejemplo, que puede ser como un. Un Endel Pearl. Se dice así, ¿no? De la, la bola esta que tira en Minecraft. En el que cuando tires esa bola, esa esfera, ese Endel Pearl, cuando caiga, te teletransporta al sitio en el que haya caído. Aquí hay mucha variedad, porque mucho me vais a preguntar, oye, pero el brazalete de loba que tenemos del teaser dentro de la cámara, cerca de la base de trenes. Pueden ir los compañeros, es decir, si yo me voy ahí con mi colega Paquito27, los dos nos vamos a la nueva ubicación oculta. ¿Quiere decir eso que entonces el brazalete también lo van a poder utilizar los compañeros? ¿O el brazalete únicamente va a ser una habilidad individual de Loba? Según lo que pone aquí de las habilidades datamineadas, de las habilidades filtradas de Loba. Probablemente esto sea su habilidad táctica, como puede ser la sombra de Wright o el gancho de Pathfinder. Es decir, que va a tener esta habilidad para poder teletransportarse, pero que solo se va a teletransportar loba. Los compañeros no van a poder ir con ella. Y creo sinceramente que si esta habilidad es como un ender Pearl del Minecraft, creo que puede ser bastante interesante en cuanto a las peleas. Porque, por ejemplo, cuando estás peleando y eres un Pathfinder, cuando quieres huir de la pelea... Se te ve, se ve un robot ahí gigante moviéndose. O, por ejemplo, Wright, cuando quiere huir, cuando se tira la sombra, va dejando esa estela. Sin embargo, si cogemos a Loba y tira esa esfera, ese brazalete, y donde caiga se teletransporta instantáneamente. E imaginaros que, por ejemplo, no deja rastro. Estaría rotísimo. Y sinceramente puede ser una habilidad muy interesante a la hora de engaguear o desengaguear peleas. Y cuando alguno de tus compañeros van por detrás de una squad y tú justo tiras ahí el brazalete y te metes en mitad. No sé, creo que puede ser algo bastante interesante. ¿Y eso entonces va a ser una habilidad táctica? ¿Qué va a tener entonces Loba de Ultimate? Ya digo que todo esto está sujeto a cambios, pero la información filtrada dice que esto probablemente sería la habilidad táctica y que luego aparte tendría como dos especies de pasivas y luego la habilidad definitiva. Una de las habilidades pasivas que tendría Loba sería Supply for Demand, que sería algo así como... ¿Cómo traduzco Supply for Demand al español? En plan de suministro de demanda. Bueno, en fin, imagínate que tú estás jugando con tu coleguita Paquito 27 y él te dice, oye, necesito un modificador. Punta de martillo. Y que tú, siendo loba, tienes un menú en el que puedes ver, bueno, pues a ver dónde hay este modificador, a ver dónde está un cargador ampliado. Y que por esa parte, por esa zona en el mapa en el que tú estás, te indique si está el accesorio de arma que tú estás buscando. Algo que creo que puede ser muy guay, porque por ejemplo, te encuentras en el suelo una R99 y una Prowler. Dices tú, uff, es que la R99 está muy fuerte, pero es que. La Prowler, fíjate, me llevaría la Prowler si tuviese el selector de fuego. Porque la Prowler en automática y con el cargador morado tiene 35 balas. Creo que es superior al R99, pero no siempre encuentras el selector de fuego. Con esta pasiva de loba puedes decir: A ver, ¿hay algún selector de fuego por aquí cerca? Sí, no. Ah, mira, pues hay un selector de fuego. Pues me llevo la Prowler. Y que con esta pasiva de loba te revele cerca en la posición en la que estás si existe esa parte de loot que tú estás buscando. A ver, sé que esto de aquí es un poco fumada. Esto intuyo que solo se podrá hacer como cuando, por ejemplo, tú abres el menú y dices, necesito munición de energía, necesito munición de escopeta. Cuando tú directamente seleccionas alguno de los accesorios que puedes llevar en tu arma o munición o curas o algo de eso. Pero que no directamente tenga un menú desplegable loba y que te salga ahí todas las listas de todos los objetos que hay en Apex Lane, sino que únicamente puedas pinguear lo tú de tu inventario. Por lo que quizás esta pasiva de loba funciona de esta manera. En el momento en el que alguno de tus compañeros o tú siendo loba seleccionas que necesitas algo, te marcará en ese radio si está el objeto que tú estás buscando. Una culata, un accesorio, lo que sea. Esto imagino que como Apex Legends siempre intenta premiar el juego en equipo, por eso no nos meten en el modo solo, porque siempre dicen que es un juego en equipo, otro que tú quieras. Intuyo que si tú estás llevando a loba y de pronto un Pathfinder te pide un selector de fuego Intuyo O cualquier accesorio Intuyo que tú también siendo loba podrás ver los accesorios que te están pidiendo El resto de compañeros Porque si solo puedes ver Los que tú pides Sería un poco de... Manfuck, en plan de. O sea, eh, no me deja jugar modo solo porque intentas premiar esto con el, los compañeros, juego en equipo, etc. Pero sin embargo, la pasiva de Loba: si un compañero me pide un objeto, una munición, una curación, no puedo mirarle con mi pasiva. Yo imagino que esta pasiva debería de aplicarse cuando los compañeros también te piden cosas. El tema es que esto no te va a decir justo el sitio en el que estás, sino que te va a marcar un radio y te va a decir: oye, en este radio hay cero objetos de los que tú me estás pidiendo, o hay un objeto, o hay cinco objetos. O hay más de 10 Y ya tú lo tengas que buscar No os vayáis a creer que directamente tú pides eso Y te marca a través de la pared donde va a estar ese accesorio O sea, es que estamos tontos Si no tú, todas las squads ahora llevarían una loba Sino que en ese radio, en ese área Te va a decir si el objeto está o no Ojo, cuidado, que no te va a decir en qué posición está Sino que si existe en esa área o no Pero luego aparte Loba tendría otra segunda pasiva Que también se puede complementar con esta pasiva Ya sabéis que, por ejemplo, hay personajes que tienen varias pasivas Como por ejemplo... Gibraltar que solo le falta pues poder tirar humos y poner portales, es lo único que le falta a Gibraltar, que si revive más rápido, que si el escudo, que en fin, una barbaridad de cosas. Pues Loba parece ser que podría tener otra habilidad pasiva en la que Loba podría ver objetos cercanos de luz a través de las paredes y que también Loba podría abrir los compartimentos secretos que hay en las cajas de suministro, los depósitos de suministro pasiva que ahora mismo tiene Lifeline, solo Lifeline puede abrir los compartimentos ocultos de las cajas azules, pero parece ser que Loba, como también con ese lore de ladrona y demás, pues podría ser capaz también de abrir los compartimentos secretos que pueden tener los suministros azules. Tendría sentido puesto que ahora mismo de Support dentro en Apex Legends Solo está Lifeline. Y puede ser que Loba con esto pudiese entrar a formar parte de la categoría de support. Pero entonces, Sinapsis me está diciendo que Loba va a estar rotísima. O sea, lo que me está diciendo es que se puede teletransportar, que puede ver loot de forma cercana. ¿Qué va a tener entonces de ulti esta chica? O sea, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de ulti la nueva waifu? El texto que hay filtrado es totalmente libre de interpretación. Porque yo no sé muy bien cómo explicaros esto. Porque la ulti tiene un nombre que se llama Blood Market Boutique que sería como boutique es boutique y black market mercado negro o la boutique del mercado negro por ejemplo qué dice así coloca un dispositivo que puede robar todo el loot cercano a ver a ver a ver a ver eso podría ser lo que vimos en el corto que Loba utilizaba ese disco ese disco podría ser la última pero colocar un dispositivo que puede robar todo el loot cercano ¿A qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, a que cuando estás en, yo que sé, cerca de paquetes de suministros, que si pones esa ulti, todos los objetos que hay en ese radio van automáticamente a la ulti de loba. ¿O esta ultimate quiere decir que puedes robar los objetos de cajas de enemigos caídos? Imagínate que, yo que sé, han matado a tu compañero de squad. Pones la ulti, la caja de tu compañero puede venir a la ulti y así además podrías cogerle la chapa. Ya digo que esto es lo más ambiguo de todo lo que hay filtrado de loba. Porque si fuese así sería un canteo. Es que imagínate que esto se aplica a las cajas de los enemigos muertos. Imagínate estar jugando Ranked y de pronto te matas a un tío, un squad que lleva blindaje morado. Vas a traer el blindaje morado y de pronto se la caja y se lo lleva una loba. Sería en plan de. Eh, o sea, me pasa eso directamente, digo, no juego más a este videojuego. Así que yo intuyo que esta ulti Puede ser sobre todo para complementar a la pasiva. Por ejemplo, necesito este accesorio. Te dice que está. Si no lo quieres buscar, pues directamente plantas la ulti. Y que todos los objetos que hay cerca alrededor, pues vengan a esa ulti. Y que los objetos en la ulti tengan un tiempo que se quedan ahí. Y posteriormente esos objetos vuelven a los sitios en los que estaban. Porque es que si no, imagínate que vas por ahí andando por el mapa y de pronto te encuentras una montaña ahí de blindaje, knockdown shield, batería, pililla. En plan, de ahí, y yo esto que eh? Por los comentarios podéis ponerme vuestras. Teorías, yo espero que mañana martes, cuando saquen ese tráiler de temporada, nos enseñen cuáles van a ser las habilidades de Loba, cuál va a ser la nueva arma, si nos meten algo de la nueva localización dentro del juego. Y en fin, chicos, creo que ha sido un vídeo bastante interesante, bastante curioso. Yo quería compartir esta información con todos vosotros. Espero de verdad, de corazón, que este vídeo os haya molado. Y mañana, eso de las seis y media, nos vemos en directo aquí en el canal de YouTube, viendo todo lo nuevo que salga de la temporada. Número 5 de Apex Legends. Así que chicos, gracias por estar aquí un día más en el canal. Nos vemos mañana por aquí de vuelta. ¡Chao, chao!